A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. ¿Sabían ustedes que todos los años, el día 1 de octubre, se conmemora o se celebra el Día de la Persona Mayor? ¿Y sabías tú que se hacen actividades sociales en relación a la persona mayor? ¿Y sabías tú que ya no se dice adulto mayor, sino que se dice persona mayor? Yo recién lo aprendí de mi tremendo invitado. Contamos con la grata presencia del fonoaudiólogo Patricio Saldívar, de la Universidad Bernardo O'Higgins, fundador de Gerosum y también asesor de las Naciones Unidas. Patricio, bienvenido al Mundo de la Voz del programa Doctor en Casa. Muchas gracias, Marco, por la invitación a este tremendo programa. Un gusto estar acá y sobre todo hablar acerca de este tema que me apasiona, que tiene que ver con las personas mayores, la vejez y el envejecimiento. Oye, yo no sabía que se celebraba el 1 de octubre el Día de la Persona Mayor, que de hecho ya no se dice adulto mayor. Así Pero es. Primero, para no enredarnos mucho, cuéntanos por qué se conmemora el Día de la Persona Mayor el 1 de octubre en todo el mundo. Bueno, a nivel mundial se decidió, ¿cierto?, las Naciones Unidas, la celebración y la conmemoración de las personas mayores, teniendo en cuenta que nuestra población mundial ha ido creciendo. En nuestro país, hoy día casi el 20% de la población son personas mayores, y uno de los grandes logros y desafíos también de nuestra sociedad es la prolongación de la vida, por lo cual es importante visibilizar, dar a conocer y también, ¿cierto?, conversar acerca de lo que significa envejecer y las personas mayores. Me imagino que prolongación de la vida, pero también con calidad, ¿no? Así es lo que esperamos, ¿cierto? Ha sido una de las grandes conquistas de nuestra sociedad gracias a los avances, sobre todo, ¿cierto?, de la medicina y de la salud, pero esperamos que las personas mayores lo hagan, ¿cierto?, y lo hagamos todos nosotros con calidad de vida. ¿Se dieron cuenta que Patricio enfatizaba en la persona personas mayores y no adultos mayores? Yo le dije a Patricio, tú eres un experto en adultos mayores. Me dijo, espera, mijo, ya no se dice adultos mayores, se dice persona mayor. Y cuéntanos un poquito por qué ya no adulto mayor y por qué persona mayor. ¿Cuál es la diferencia? Así es, correctamente, ¿cierto? Ya no hablamos acerca de adultos mayores, sino que de personas mayores, debido a que cuando hablamos de adultos nos referimos principalmente a hombres. Ah. Y hoy, ¿cierto?, y sabemos que la vejez está caracterizada por estar compuesta principalmente por mujeres mayores. Tú, disculpa que te interrumpa, pero ¿cuánto el porcentaje? ¿Se sabe ese porcentaje, no? En nuestro país aproximadamente un 55% de las personas mayores son mujeres mayores, son las que alcanzan una mayor expectativa de vida incluso. Por lo cual es importante visibilizar de que no solo son hombres mayores, sino que hay una diversidad en cuanto a la vejez, y eso nos permite hablar también con un poco de enfoque de género y enfoque de derechos. O sea, la principal razón de por qué se cambió de adulto mayor a persona mayor es por lo que tú acabas de explicar. Exacto, con enfoque de derechos, ¿cierto?, y para reconocer y visibilizar que hay diversas formas de envejecer. Bueno, ustedes no saben, pero Patricio Saldívar es un tremendo personaje a nivel nacional e internacional en relación al cuidado de la persona mayor y sobre todo en relación al tema de la comunicación y cómo pueden impactar los diferentes sistemas de nuestro cuerpo en la comunicación y en el diario quehacer de una persona mayor. Cuéntanos, Patricio, ¿cómo se puede ver afectada la comunicación en una persona mayor? Mira, nosotros a medida que vamos envejeciendo vamos enfrentando distintos cambios y estos cambios se van dando en distintos momentos de nuestra vida. Por ejemplo, según la evidencia científica nos dice que desde los 36 años podemos comenzar a perder masa muscular. Se da en distintas formas, en distintas personas. O sea, me estás diciendo que yo ya estoy en el proceso de envejecimiento hace rato ya. Yo también. Ya estamos. Bueno, si es así, hay personas que creemos que envejecemos todos los días, desde que nacemos o incluso desde antes de nacer. Ya, o sea, empezamos a perder masa muscular. ¿Y qué ocurre después? De los 36 años. Ahora, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque empezamos a... De a poco, ¿cierto? De forma progresiva. Ahora, la evidencia también nos dice que si nosotros lo enfrentamos de buena forma, es decir, alimentándonos bien, realizando ejercicio físico, llevando una vida activa y principalmente entrenando la fuerza, podríamos llegar a los 80 años con una masa muscular muy similar a la que alcanzamos a los 35 o 40 años. ¿Y cómo se afecta la comunicación? Eso, por supuesto, tiene implicancias también, ¿cierto? Tú sabes que el componente muscular es importante en nuestro cuerpo, pero tiene implicancias también desde el punto de vista sensorial. Nuestros cambios, así como los cambios en la visión, que también parten aproximadamente en los 40 años, también enfrentamos cambios en cuanto a la audición, en cuanto a la voz, ¿cierto? En cuanto a la respiración, al habla, etc. Pero estos cambios son progresivos y se dan en distintas personas, pero también dependiendo de cómo nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a la voz. Si son personas que hacen uso frecuentemente de su voz, obviamente que no lo van a ver igual que otra persona que no. Oye, ¿cómo se llama el envejecimiento de la voz? ¿Tiene un nombre eso, no? Sí, bueno, nosotros hoy día hablamos de cambios acerca de la voz, pero siempre Mira, se ha conocido como... otra cosa importante, ¿se dieron cuenta? Yo dije envejecimiento de la voz.
Y él me corrigió inmediatamente. No me perdona ninguna. Cambios acerca de la voz. Y eso tiene un nombre clínico, ¿no? Sí, bueno, lo conocemos como presbifonía. ¿Y eso, ¿cierto?, es una patología, Patricio, ¿no? No es una patología. Okay. Y eso es súper importante porque habitualmente se patologiza mucho a las personas mayores. Así es. Ya se cree que la vejez es una enfermedad. Pero no es así. Y eso, nosotros podríamos llegar... Es un ciclo normal. Es un ciclo normal y sí, obviamente hay que diferenciar cuando una persona puede enfrentar alguna patología, alguna enfermedad que puede estar presente a cualquier edad. Pero hay cambios que son propios de... el envejecimiento, lo cual, cierto, hay que aceptarlo, pero también, cierto, hay que hacer frente a ellos para poder prolongar, cierto, nuestra vida comunicativa, por ejemplo. Ya, y los cambios en la audición, ya no te voy a decir enfermedad de la audición, porque me va a retar nuevamente. ¿Cómo se llama eso para las personas que conozcan cuál es el nombre técnico cuando sí. hay cambios en la audición? ¿Tiene un nombre clínico eso? Clínicamente se conoce como presbiacusia, ¿cierto? Ya, que pero, está relacionado... Pero no es muy aceptado ya el nombre presbiacusia. Claro, lo que pasa es que, mira, por lo general desde la salud se patologiza mucho a las personas mayores. Es verdad. ¿Cierto? Sí, porque se entiende que como que fuera una enfermedad y no es así. Y nos han enseñado muchas veces también que es así. Ahora, Fuimos enseñados así. Sí. Y muchas veces se replican estos, ¿cierto?, quienes van enseñando. Por lo cual hay que cambiar un poco esa perspectiva y entender que son cambios propios, que son cambios que van a ocurrir, así como, cierto, hemos hablado que se disminuye la agudeza visual, también se disminuye la agudeza, cierto, auditiva. Lo mismo también pasa a nivel sensorial, del gusto, cierto, va cambiando y se va modificando con el paso del tiempo. Perfecto. Ya, entonces tenemos que estos cambios, no problemas, sino que cambios en el adulto mayor, no, perdón, en la persona mayor, no en el adulto mayor, afectan la comunicación. Pero nosotros somos seres sociales. Somos personas que estamos insertas en una sociedad. En términos bien concretos, en pocos segundos, ¿cómo puede impactar los problemas de los cambios de la comunicación? Si no me voy a retar después. ¿Cómo los cambios de la comunicación en la persona mayor en la sociedad? ¿Qué pasa? Mira, muchas veces al tener estas dificultades de comunicarse, por ejemplo, que ya no escucho bien como antes, ¿cierto? O, por ejemplo, mi voz ya no se escucha bien como antes, la persona se puede llegar a aislar y puede dejar de compartir socialmente. Y entendemos que para llevar un buen envejecer es súper importante que una persona mantenga contacto social. Hoy día se define que dentro de las claves del envejecimiento es que nosotros mantengamos contacto social. No solamente puede ser un contacto físico como tenemos ahora, puede ser virtual también, ¿cierto? Puede ser a distancia como existe hoy día. Pero es importante, ¿cierto?, hacer frente a estos cambios. O sea, si yo ya veo que estoy o una persona está escuchando menos, hoy día hay una cantidad, ¿cierto?, de dispositivos y de tecnología que me puede ayudar a hacer frente a eso y poder mantener una vida social activa que es clave para el buen envejecer. Patricio, estamos en el programa Doctor en Casa. Yo sé que no hay que patologizar, pero obviamente tenemos que decir a las personas que nos están escuchando, que probablemente son personas mayores o personas que conocen a personas mayores, en caso de que tengan problemas a la audición, que tengan problemas para pronunciar palabras o, mejor dicho, cambios en la voz, ¿cuáles son los profesionales que deben visitar? Así bien concreto. Súper importante, ¿cierto?, tener en cuenta que si tengo dudas, por ejemplo, con respecto a estos cambios, ¿será normal o no será normal, me estén enfrentando o no a una patología? Es consultar de forma preventiva. ¿A qué profesional? Fonoaudióloga, ¿cierto? ¿Ya? Para enfrentar todo lo que tiene que ver con comunicación, deglución, lenguaje, cognición, ¿cierto? Podemos, ¿cierto?, hacer una evaluación, una orientación periódica, o bien si es necesario, ¿cierto?, tener algún tipo de intervención, también se puede dar desde la fonoaudiología de esta forma integral, ¿cierto?, que es el abordaje de la comunicación. Uno de los profesionales más expertos en el tema de la comunicación de la persona mayor es justamente el señor Patricio Saldívar. Muchas gracias, Patricio, por estar en el mundo de la voz del programa Doctor en Casa. Ya sabemos entonces de que ya no tenemos que decir adulto mayor, sino que persona mayor. No hablamos de los problemas de la comunicación, sino que cambios en la comunicación que pueden afectar diferentes aspectos de la vida social de la persona mayor. Muchas gracias, Patricio, y espero tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar en tu programa y espero también que todos se entusiasmen con esta movida que implica, ¿cierto?, la inclusión de las personas mayores. Muchas gracias. ARX Therapeutic llega a Chile a través de nuestros queridísimos amigos de Red Neural Insumos, que es ARX Therapeutic. Es una serie de herramientas que ayudan a trabajar a habilidades motoras orales, por ejemplo, para aquellas personas que tienen problemas con la deglución, la masticación o la sorbición de líquidos. Y vienen diferentes modalidades, cada una para trabajar diferentes grupos musculares dependiendo del problema que tenga la persona. Y, por supuesto, siempre a través de nuestros queridos amigos de Red Neurol, que nos pueden encontrar en www.redneurol.cl o en sus redes sociales @redneurol o en su showroom en la comuna de Vitacura. ¿Quieres aprender a cantar, pero no tienes tiempo para ir a una clase de canto? ¿O ya sabes cantar pero quieres perfeccionar tu técnica o tu capacidad de interpretación? Por supuesto, el lugar más recomendado es el Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura con su directora, la profesora de canto Carolina Vilés.
donde vas a poder aprender técnicas que te permitan llevar tu voz a una zona mucho más expresiva, pero por sobre todo una voz sana, una voz que no te lleve a la fatiga vocal ni al esfuerzo, sino que te entregue una técnica que te haga sentir libertad al momento de cantar. Centro de Entrenamiento Vocal, coloratura de la profesora de canto Carolina Avilés. Doctor en Casa presentó El Mundo de la Voz.